Hola amigos. Ahora en este video de reemplazo o instalación de controles arcade, nos enfocaremos a la parte de la instalación del cableado llama, el cual es esencial en la interconexión entre los controles, botones y el pulsador interfase o el videojuego, multijuego o multiconsola. Lo más recomendable es sacar una impresión en papel del diagrama del cableado llama, el cual nos ayudará a conectar cada cable en su lugar. Pero primero empecemos con el cableado de las tierras, las cuales van conectadas en serie por cada botón que ocupemos. En el caso de los cableados de manufactura reciente, estos ya tienen instaladas todas las terminales tipo zapata para conectarlas sin necesidad de soldar. Antes de empezar deben saber que el microswitch suele ser un interruptor simple de 3 vías, aunque a veces solo tiene 2, es decir, solo se conectarán 2 cables en él. Uno de los 2 cables es la tierra y el otro es la señal que proviene del pulsador o juego. Y se deben instalar en las 2 terminales superiores. La posición no importa, puede ir la tierra arriba o abajo, y la señal también, sin importar el orden, siempre y cuando solo se conecten en cualquiera de las 2 terminales superiores. Yo recomiendo empezar a conectar a partir del botón 6, que viene siendo la patada fuerte en los juegos de peleas de los juegos de Capcom y otros. Después seguir conectando al resto de los botones de esa hilera hasta pasar por los microswitches que le corresponden a las direcciones de la palanca, de tal forma que conectemos todos continuamente hasta pasar al otro lado del mando, que es el jugador 2. Pueden guiarse en el video para darse una idea de la secuencia de cómo los conecté yo. Y como sé que me van a reclamar de que el cableado de las tierras no alcanza para cubrir todos los botones y direcciones, les sugiero tener preparado un cable seriado de tierras adicional. En mi caso yo lo tomé de un cableado llama anterior que ya estaba muy usado y desgastado. Solo cubrí el resto de los botones que no alcanzaron una tierra con sus zapatas, corté los extremos de ambos cables, les retiré el aislante, y los uní en un simple amarre con los dedos, para después instalarle una zapata. Ajusté el cable con unas pinzas y apreté con mucha fuerza. Si se dan cuenta no hubo necesidad de soldar nada, solo basta con tener algunas terminales de zapata extras para terminar el seriado de las tierras. Ahora sí procedemos a instalar las señales de los botones y mandos, y empezaremos naturalmente con el jugador 1. Para saber qué juego de cables tomar para empezar, les comento que generalmente el mismo juego de cables que tiene pegadas las tierras suele ser el cableado del primer jugador. Para ayudarse les recomiendo tener un diagrama impreso en papel para guiarse en el proceso, y empezamos con el botón de Start, el cual en este caso le corresponde al pin número 17, y localizamos el color del cable que debe ser el mismo al que estaba soldado a ese pin, repetimos el proceso para el siguiente pin que es el número 18, y le corresponde a la dirección de arriba en su control. Aquí pongan atención, ya que las direccionales que ustedes vean en la parte interna del tablero son las direccionales opuestas en la parte externa del tablero. Sin embargo, si se llegaran a equivocar no pasa nada, ya que simplemente pueden volver a reubicarlas incluso en tiempo real con un juego previamente cargado, solo asegúrense de siempre colocar las terminales donde deben ir, que son la primer terminal del micro, y la segunda o la de en medio, de lo contrario no funcionarán correctamente. A partir del pin 22, empezaremos a instalar los botones, del botón 1 al 4 se instalan del mismo juego de cables, y corresponden a los botones A, B, C y D, que aparecen en todos los juegos del legendario sistema Neo Geo. Estos botones les corresponden en ese orden al puño débil, puño fuerte y patada fuerte en un juego de peleas como los de la famosa serie King of Fighters. Para la conexión del resto de los botones, debemos localizar un manojo extra de cables.
Estos suelen estar juntos, y le corresponden a los pines 26 y 15, los cuales corresponderían a la patada media y patada fuerte respectivamente en un juego de Capcom, como por ejemplo, Street Fighter 2. Una vez que ustedes hayan instalado los 6 botones principales para jugar, automáticamente se acomodarán todos los botones para todos los demás juegos. Esto se debe a que normalmente los programadores de multijuegos o multiconsolas ya asignaron la configuración de todos los mandos y botones en todos los juegos, por lo que el seguir este orden garantiza que se respetará el orden estandarizado de los botones de todos los juegos más jugados. Para conectar el botón de reset, identificamos el color de acuerdo al diagrama, en este caso le corresponde al pin opuesto o inferior al 14, y el cable es de color verde. Ubicamos otro manojo de cables, este manojo puede estar acompañado de un par de cables sin zapatas en sus extremos, estos cables corresponden a la bocina, aunque no siempre es así. Cabe señalar de que en el caso de que nos equivoquemos simplemente se accionaran funciones o mandos donde no deberían estar, por lo que se puede corregir en el camino como lo comenté anteriormente. Y por último, para conectar el cableado del jugador 2, ya no será necesario hacerle el proceso cable por cable. Basta con guiarnos en el orden en el que acomodamos los cables del jugador 1, es decir, seguiremos el mismo patrón de colores pero ahora con el manojo de cables que nos sobra, que seguramente es el del segundo jugador. Fácil, ¿verdad? Y no olviden conectar también los dos botones restantes, de nuevo el orden de colores es el mismo. En ese último manojo de cables suele estar el conector del monedero electrónico, que es el responsable de marcar los créditos para jugar en modo profesional. Pero eso y otros detalles los veremos con calma en el siguiente video. Pues eso es todo en este segundo video amigos, no pensaba hacer una tercera parte pero decidí ampliar un poco el tema de la instalación del monedero y otros detalles para su mejor comprensión. Suscríbanse para recibir actualizaciones de mis videos relacionados con el mundo de la emulación y el arcade. Saludos.